En el marco de la 13ª jornada sobre peritaje antropológico, Begoña Garay López, arquitecto perito del INAH, ofreció la charla La protección de los monumentos muebles e inmuebles por destino, entre lo legal y lo técnico. Nos han invitado para platicar los procesos que nosotros como arquitectos pertenecientes a la sección de monumentos históricos del INAH hacemos en cuanto a la materialidad que se reconoce como monumento histórico. Explicó que el decreto a un inmueble como monumento histórico es de beneficio. Entonces ya su estatus legal cambia, ya no es tan fácil que en algún dado se destruya, se afecte, y también pues nos da la facultad de poder normar lo que se haga de manera regular. Aceptó que es común que las casas consideradas como monumentos históricos luzcan en abandono. Hay muchas situaciones, puede ser inmuebles que sí están ya muy abandonados porque a lo mejor no tienen dueño. Hay situaciones también legales de que no hay una certeza legal quién la pertenece por cuestiones de herencias. También hay descuidos, digamos, por falta de recursos para poderlas intervenir convenientemente. Pero también está esa parte que es muy dolorosa de la gente que sabe, que tiene el conocimiento de causa, pero que pues nada más las ve como bienes mercantiles, ¿verdad? Se estima que inmuebles con valor cultural en San Luis Potosí son 2,000. Monumentos históricos en los perímetros A y B son 1,000. Producciones Valo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.